Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más en este viernes a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. Les mostramos los momentos más destacados de lo que dio de sí el primer pleno extraordinario de la nueva corporación, en el que la alcaldesa tuvo que intervenir al considerar que algunos concejales se extendían en los tiempos de sus intervenciones. La Feria del Libro en Puerto Llano arrancará hoy en el Paseo San Gregorio y se extenderá hasta el próximo 7 de julio. Les mostramos un reportaje sobre el estado del barrio de Cañamares después de una denuncia ciudadana. A continuación, les mostramos los momentos más destacados de lo que fue esa sesión plenaria del Ayuntamiento de Puerto Llano, la primera de la nueva corporación en la que la alcaldesa tuvo que intervenir varias veces al considerar que algunos concejales se excedían en el tiempo de sus intervenciones. Las dedicaciones exclusivas y dietas de los concejales y el nombramiento de personal eventual de los grupos de la oposición ha centrado el debate del primer pleno de la nueva legislatura, presidido por Isabel Rodríguez. La alcaldesa defendió que con su reparto de liberaciones de concejales, su voluntad es garantizar la eficacia de la gestión y que cuanto mejor haga la oposición su trabajo, mejor será para los intereses de Puerto Llano. Apeló a que cualquier vecino puede entender que no es lo mismo la responsabilidad de un concejal que gobierna, que puede llevar a consecuencias penales, que la que tiene la oposición. Con esto, argumentaba y a la vez desmontaba las frases vacías del concejal de Ciudadanos, Rafael López, quien además no aportaba nada positivo al debate y se extendía continuamente en los tiempos de sus intervenciones, quitando así espacio al resto de grupos municipales. A ustedes les parece proporcional? Díganme, ¿es que los votos...? Tras a la proporcionalidad también, señor López, compete a la presidencia intentar organizar los tiempos de forma equitativa entre todos los grupos políticos y le anuncio que ya usted lleva consumido 3 veces más que el resto de sus compañeros. Rodríguez subrayó que las propuestas relativas a las dedicaciones exclusivas de los concejales y nombramientos de personal eventual, tanto del equipo del gobierno como de la oposición, se ajustan a la proporcionalidad. Muy bien, muchas gracias. Simplemente porque se tratan de propuestas que ha hecho esta alcaldesa a la ciudad y me interesa mucho que los vecinos y las vecinas que nos escuchan tengan claro de qué estamos hablando, porque entre gráficas, proporcionalidades, interpretaciones sesgadas de la ley, igual estamos viéndonos por un derrotero que no es exactamente el que aquí nos convocan. Además, se han mezclado varios asuntos del orden del día en el debate, se han mezclado la dedicación de los concejales con los auxiliares, con el personal eventual que designa y que nombra la alcaldesa o con las asignaciones de los grupos políticos. Yo lo que he propuesto como alcaldesa en la legitimación que tengo para hacerlo es que con los mismos mimbres, interpretando también la ley, ajustándonos a esa proporcionalidad y también a la responsabilidad, he ordenado los recursos de la forma en que no fuera, no supusiera un gasto extraordinario a nuestra administración y pudiéramos armar una buena tarea de gobierno, que es para lo que yo estoy aquí y para lo que han asumido la responsabilidad los concejales, y mantener y sostener también una buena tarea por parte de la oposición. En este sentido, el esfuerzo que yo pedía a todos era, de la parte de la oposición vamos a coger un 50% de dedicación y de la parte del Gobierno otro 50% de dedicación, de tal modo que 2 concejales de Gobierno con responsabilidad de Gobierno estuvieran con esa dedicación para atender sus tareas de Gobierno. Y yo creo que cualquier vecino y cualquier vecina que nos escuche sabrá y entenderá que no es lo mismo, porque ellos han votado para ponernos a unos en el Gobierno y a otros en la oposición, no es lo mismo. La responsabilidad, que puede incluso llegar a vía penal en alguno de nuestros actos, incluso de forma inconsciente, no es lo mismo que la responsabilidad que tiene la oposición. Miren, yo he estado en tareas de oposición y me he organizado yo solita. Yo sola he seguido al Gobierno, yo solita he hecho preguntas al Gobierno. En fin, que la tarea de oposición es mucho más sencilla, a veces más divertida también, que la tarea de Gobierno. Puerto Llano inaugura hoy su Feria del Libro en el Paseo de San Gregorio, una feria que contará con una multitud de actividades y que se extenderá hasta el próximo 7 de julio.
Desde el Ejecutivo local pretenden que esta Feria del Libro sea parte vital del impulso que buscan dar a la ciudad de Puertollano. Así, y de la mano de la Biblioteca Municipal, la Librería La Mancha, Ediciones Puertollano y la Librería Capri, en esta edición se realizarán actividades como, por ejemplo, los talleres de juegos tradicionales, potenciación de la lectura, maquillaje, reciclaje y dibujo y pintura. Desde Puertollano tenemos el objetivo de darle un nuevo impulso. Y ese nuevo impulso también queremos transmitírselo a la Feria del Libro. Este año cambia sustancialmente la feria con respecto al año anterior porque hemos ampliado el número de casetas. Otra de las medidas enfocadas a la inyección de ese nuevo impulso es la inclusión de nuevas casetas. En esta edición serán 7. El horario de esta Feria del Libro, en la que se llevarán a cabo un total de 20 firmas, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Sí, en principio todo lo que sea más caseta, más establecimiento que pongan, siempre será mejor. En principio efectivamente es uno más que el año pasado y la idea es que sean muchísimos más y pudiera ser muchísimo más, pero vamos, a más gente mejor todavía. Les mostramos a continuación un reportaje sobre el estado que presenta el barrio de Cañamares. Nos lo hace llegar esta queja ciudadana José López, un vecino que lleva peleando por esta lucha muchísimos años. José López Rodríguez, el que fuera concejal de limpieza y participación ciudadana durante la legislatura del Partido Socialista de 1995 a 1999, también es vecino del barrio de Cañamares. Hoy, de nuevo, alza su voz, como ya lo lleva haciendo durante tantos años, para denunciar el estado que presenta este barrio, del que dice parece estar olvidado por las instituciones. Desde los servicios de vecinos hemos tratado de tener un barrio digno, hemos conseguido cosas, pero últimamente estamos viendo ya, año, dos años, que tenemos un abandono total. La muestra, creo que habéis tomado ya imágenes de la situación que se encuentra, donde estaba ubicado el antiguo colegio David Jiménez Avendaño, que por razones de siniestro, al abrirse el colegio que revestía una peligrosidad para la integridad de los alumnos, así como del profesorado, pues se habló con el ayuntamiento con el fin de que se procediera. Se habló desde la asociación de vecinos de que se procediera a su derribo. Allá por 1978 un grupo de vecinos, entre ellos él, crearon la Asociación de Vecinos de Cañamares, a través de la cual se consiguieron cosas y propusieron mejoras para el barrio. Mejoras que con el paso del tiempo han ido en detrimento. Solo hace falta un vistazo primerizo para apreciar las grietas en el pavimento del firme o el aspecto que presenta el contenedor, donde arrojan escombros cada día. Hasta este barrio tampoco llega la luz porque este es el estado que presentan sus farolas. Como estáis viendo, debe de mejorar. ¿Veis? Que de 4 farolas que tenemos conforme bajamos, ninguna tiene alumbrado, le faltan los fusibles, le faltan las lámparas. En el parque, lo que es en sí el parque, tenemos una columna alta con 2 luminarias invertidas, una a cada lado, para dar alumbrado en condiciones al parque, que se vea esta zona y se vea la zona de allá, de la zona recreativa de los niños, del parque infantil de los niños, pero tampoco tiene luz. Pero no ahora, de año y año. Luego las pistas deportivas, habréis observado que también tiene 4 columnas, con 2 luminarias cada una, cada columna ubicada en cada esquina de, entre comillas, pistas deportivas, que tampoco tienen alumbrado. O sea, el parque está totalmente a oscuras. Apenas hay viviendas habitadas en Cañamares, solo 8, y la lucha de este vecino es que todas las personas que aquí viven puedan hacerlo con dignidad. La pista deportiva es otra de las instalaciones que presenta un deterioro evidente. José también denuncia que teniendo las infraestructuras para ello, este barrio no tenga mantenimiento alguno. No existan zonas verdes porque ya están secas de no regarlas y donde antes había un campo de rosas, ahora la imagen es esta.
Para este vecino activo en el tejido asociativo de Puerto Llano y también en su vida política, no existe consuelo y seguirá peleando por él y por tantos otros que le acompañaron por la dignificación de este barrio de Cañamares. Ahora su intención pasa por mantener diálogos con la nueva corporación y a través de un escrito que hará llegar al Consejo Ciudadano pueda cambiar la realidad de este barrio. El 4 de julio, 250 niños y niñas disfrutarán de las jornadas del balonmano playa en Ciudad Real, en las playas del Vicario. Un evento apoyado por el Ayuntamiento de Ciudad Real para fomentar las actividades de carácter lúdico y de convivencia. Ya sabéis que estamos promocionando sobre todo eventos en formato reducido, diarios, semanales, quincenales, eventos pequeños que proponen a los chavales una actividad deportiva, sobre todo con el foco puesto en el carácter lúdico y en la convivencia, como son esta jornada que tenemos el 4 de julio, está destinada a niños y niñas de 4 a 13 años. El entrenador y director del Club del Balonmano Playa en Ciudad Real, Carlos Cruz, asegura que uno de los principales objetivos es fomentar este deporte, que ya cuenta con unos campeones de España en categoría juvenil masculina y femenina. Simplemente hacer actividades deportivas, iniciándose al balonmano playa, mini balonmano y otras actividades extradeportivas como colchonetas con agua y el baño, utilizando las playas del Vicario. Lo que proponemos desde el club es fomentar este deporte a toda la provincia, pueblo de alrededor. Tenemos que recordar que el año pasado fuimos campeones de España en categoría juvenil masculino y juvenil femenino, algo que hasta la fecha no se había hecho. Y queremos empezar desde los más pequeños para fomentar este deporte, porque en verano, con las instalaciones que tenemos, es la mejor progresión del pista al playa y pista. Además, como novedad, los niños y los familiares podrán alojarse en tiendas de campaña en el complejo del Vicario el día de la actividad. Y es que hay participantes de muchos pueblos de la provincia. Puerto Llano, Carrión o Pozuelo son algunos de los pueblos que se han acogido a esta actividad. Luis José Morato, jefe del Servicio de Deportes, ha hablado de la importancia del balonmano ciudadrealeño como seña de identidad de la capital y de la provincia a nivel nacional. Es por ello que ha recordado la financiación que la Junta de Comunidades destina a este deporte. Que está en torno a 250 jugadores y jugadoras que se van a inscribir de todas las categorías, desde Benjamín hasta infantil de toda la provincia. Y bueno, decir que desde el Gobierno, destacar el esfuerzo que se está realizando desde el Gobierno regional para mantener todas las ayudas a federaciones, a clubes, a asociaciones deportivas de Castilla-La Mancha, desde el convencimiento de que estas entidades son imprescindibles en la colaboración y la promoción del deporte de la región. Recordando que en esta legislatura que ha finalizado, se ha recuperado esta parte de las subvenciones, se ha dado continuidad a estas ayudas, que fueron reducidas notablemente e incluso algún año desaparecieron, que la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha recibe en torno, sin contar la última convocatoria, 120.000 euros, que los equipos de balonmano de la provincia de Ciudad Real están recibiendo en torno a 150.000 euros solamente el último curso escolar, que si tiramos de toda la legislatura podríamos estar hablando de algo más de 300.000 euros, lo que significa que, bueno, que se ha invertido en el balonmano en Castilla-La Mancha más de 1.275.000 euros. Ya lo saben, las playas del Vicario acogen el 4 de julio unas jornadas del balonmano playa que no se pueden perder. Emiliano García Page ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con una ley avanzada de accesibilidad. Presentada en Puerto Llano la novena edición de Fútbol Sala. Puerto Llano y Ciudad Real en alerta naranja por altas temperaturas que se extenderán por todo el país superando los 40 grados. Castilla-La Mancha va a contar en la próxima legislatura con una avanzada ley de accesibilidad. Así lo ha avanzado Emiliano García Page durante la entrega de los premios 11. Esta avanzada ley por la accesibilidad va en la línea de la necesidad por la que aboga García Page de que no existan barreras, al mismo tiempo que ha recordado cómo se ha diseñado ya un plan rector de la accesibilidad de la mano de la ONCE. Una ley, ha especificado el presidente en funciones, que va a requerir un tiempo de elaboración, a la que se sumará la futura ley del tercer sector, que será de las primeras en tramitación en la próxima legislatura. Os vamos a seguir necesitando porque queremos convertir esta estrategia, a vosotros y a todas las organizaciones, querida Cristina, del CERMI, en una ley.
en una auténtica ley regional por la accesibilidad, no desde una perspectiva clásica. Vamos a intentar hacer la mejor legislación y la más avanzada, pensando en la discapacidad y en la infancia y en los mayores y en tantas y tantas cosas que seguramente haríamos de motu propio y de buena gana por voluntad, pero que sabemos que puede tardar mucho más si no nos obliga una ley. Queremos, por tanto, en esto como en otras cosas, avanzar y avanzar rápido. Esta es una ley con la que hay que empezar a trabajar cuanto antes. Se lo digo sobre todo a los amigos de la ONCE aquí en Castilla-La Mancha, con nosotros, y que va a requerir un tiempo de elaboración. No así la otra ley importante que afecta al sector, como es el tercer sector, que va a ser de las primeras en tramitación porque está prácticamente en el horno, que hoy sería tanto como estar en la plaza de enfrente del teatro, lógicamente. También se ha referido García Page al incremento tremendo de recursos sociales que habrá en estos próximos 4 años, porque vamos, dice, hacia un importante reto demográfico con mayor esperanza de vida y mayor desafío hospitalario y residencial. Por ello, ha augurado habrá más trabajadores públicos al servicio de los servicios sociales, pero también se incrementará el servicio privado, porque la colaboración entre el tercer sector tiene que ser rentable en términos económicos y de objetivos. Yo voy a cumplir y quiero que cumplamos como región con todos los objetivos que nos hemos planteado. Por supuesto, con el tercer sector, como antes decía, para desarrollar un incremento tremendo que van a ser en estos 4 años de recursos sociales como nunca. Porque la sociedad a la que vamos con un reto demográfico como el que tenemos, en donde dentro de muy poco tiempo va a haber más gente mayor que joven trabajando, en donde vamos a tener a mucha gente con problemas de discapacidad nueva simplemente porque vive más, donde vamos a tener un desafío hospitalario extraordinario y asistencial, vamos a necesitar de todos. Va a haber más trabajadores públicos, que nadie se asuste cuando planteo alternativas para conseguir más dinero y pedir más deprisa en las inversiones. Al contrario, nadie se puede ver afectado. Habrá más trabajadores públicos al servicio de los servicios sociales, nunca mejor dicho. Pero es que tiene que haber también más sector privado al servicio, porque tiene que crecer mucho, tiene que crecer mucho. Al mismo tiempo que la demanda está creciendo en el ámbito de todas las prestaciones para la dependencia, para cualquier tipo de discapacidad. En otro orden de cosas y refiriéndose a los presupuestos, el presidente en funciones ha pedido responsabilidad y ha avanzado que la falta de certidumbre nos va a llevar a plantearnos que en vez de aprobar el presupuesto de este año, lo tengamos que unir a los presupuestos de 2020. En vez de aprobar el presupuesto de este año, cosa que podríamos hacer un día u otro, lo vayamos ya a tener que unir al presupuesto del 2020. Y eso es importante, claro que lo es, porque hay que asegurar los ingresos en condiciones, el escenario de estabilidad. Tendrá que haber estabilidad en España para que abordemos de una vez la financiación autonómica. Alguien dirá que, claro, yo hablo de lo mío. ¿Cómo no voy a hablar de lo mío? Si es que de lo mío depende finalmente que podamos abrir, como vamos a abrir todos los hospitales esta legislatura, o que podamos atender a 40.000 personas más que se van a despachar los expedientes, se van a valorar a más de 40.000 personas en los próximos 4 años en dependencia. Muchos de ellos necesitarán recursos, no digo todos, afortunadamente. Puerto Llano vivirá este fin de semana la 9ª edición de Fútbol Sala, una edición en la que el concejal de Deportes de Educación, Jesús Caballero, dice que será novedosa y que además aportará a que la gente joven se concilie entre sí. Este fin de semana Puerto Llano estará cargado de Fútbol Sala con el objetivo de hacer del deporte una herramienta formativa para las generaciones venideras. Así lo ha expresado el concejal de deporte Jesús Caballero, quien ha hecho hincapié en la importancia del deporte entre los jóvenes. El torneo comenzará mañana 29 de junio a las 11 de la mañana y concluirá el domingo día 30 a las 8 y media de la tarde con la entrega de trofeos. El deporte es un eje vertebrador de la sociedad en todos los sentidos. Ya no lo podemos considerar el deporte como algo ajeno a todo, como hace años, como algo puesto en un calendario, sino como algo que vertebra la sociedad y empieza el verano, iniciamos el verano y con él empezamos las actividades deportivas. Este campeonato está organizado por el Club Deportivo Ciudad de Puerto Llano y por el Club Deportivo Quijote Futsal. Óscar Díaz, presidente del Quijote Futsal, ha mostrado la satisfacción y agradecimiento que siente la organización del torneo. Además, ha asegurado que los 200 jugadores que participan en el mismo harán que durante este fin de semana Puerto Llano viva el fútbol sala. Los equipos que busquen llevarse este campeonato, procedentes de toda la provincia y también de fuera, hay conjuntos de Córdoba y Valencia, serán 17. Estamos esperando las últimas inscripciones de chicos, pero en torno a unos 200 participantes esperamos que en estos 2 días. Es importante decir que empezaremos el sábado sobre las 11 en el pabellón Antonio Rivilla
y que acabaremos pues el domingo por la tarde, en torno a las... La entrega de trofeos está prevista a las 8:30 de la tarde. Pues eso, es un fin de semana súper intenso. Y calculamos, pues bueno, entre padres, los propios chicos, gente que va a venir de fuera porque se desplaza gente a ver el torneo, porque es un torneo que hay que decir que tiene nivel, porque viene gente incluso de Valencia a competir o de Córdoba, gente de toda la provincia que repiten todos los años y eso mueve afición. Pues nosotros esperamos, yo espero sinceramente a lo largo del fin de semana, pues una afluencia de público sin exagerar, a lo largo de los dos días, de unas 1000 personas. Llega a todo el país la primera ola del calor de este verano 2019 y además las temperaturas irán en aumento los próximos días. Ciudad Real y Puerto Llano se encuentran en alerta amarilla por estas altas temperaturas. Así viven los vecinos esta ola de calor y así la soportan. Con este calor, de lo que le dan ganas a uno es de salir corriendo. Esta mañana a las 11:30 los termómetros ya marcaban casi 30 grados a la sombra. Desde este viernes la provincia está en alerta por altas temperaturas y es que nos esperan unos días con temperaturas de entre 39 y 41 grados. Y claro, los vecinos hacen todo lo que está en su mano para combatir este infierno. ¿El aire acondicionado en casa? Yo bien, cuando tengo calor me pongo el ventilador, me tumbo en la cama y punto. Exacto. El aire acondicionado es uno de nuestros principales aliados estos días. Además, ya saben lo que siempre dicen los expertos en estas ocasiones. ¿Qué es lo que no hay que hacer? A ver si han tomado buena nota. Salimos a las horas de calor y ya está. Eso es, no salir de casa en las horas centrales del día es fundamental y sobre todo no exponerse demasiado al sol. En Ciudad Real tienen la lección aprendida. Mientras nadie quiere hacerle compañía a Lorenzo, muchos se apiñan a la sombra. Pero esta no es la única aliada en la lucha contra el calor. Llevar una ropa cómoda, fresquita y sobre todo prendas que nos protejan del sol es fundamental, aunque siempre hay algún valiente que no nota en exceso los 30 grados de por la mañana temprano. Matuve en el Sáhara. Si ustedes están hechos de otra pasta, recuerden, hidratarse es fundamental. Pues llevando lo mejor que puede, con mucha agua fresquita. Pero las altas temperaturas no solo nos afectan a nosotros, uno de los grandes perjudicados son ellos. Los pantanos se enfrentan a su época negra, la sequía, aunque parece que el calor intenso solo se queda en la provincia hasta el lunes. La semana que viene los termómetros marcarán entre 5 y 6 grados menos. Mientras tanto, ya saben, bronceador, hidratación y si pueden, algo. A continuación les mostramos más información pero en un formato más reducido. Representantes de la nueva Junta de Gobierno de Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real han mantenido durante mayo y junio varias reuniones comarcales para recoger las inquietudes de los colegiados de la provincia, así como presentar a la nueva Junta y explicarles algunos temas de actualidad relacionados con la profesión. Se habló de los cambios que trae aparejado el Decreto de Farmacia de Castilla-La Mancha y de varios temas de interés para la profesión en las reuniones que tuvieron lugar en Puerto Llano, Tomelloso y Valdepeñas. El Gobierno de Castilla-La Mancha abona hoy en las cuentas de los agricultores y ganaderos más de 7,2 millones de euros correspondientes a los pagos de la PAC, de la campaña de 2018 para vacas nodrizas, vacuno de leche, vacuno de cebo, derechos de leche, derechos especiales de carne y legumbres de calidad. Con estos 6 nuevos pagos de este viernes, se han ingresado ya en las cuentas de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos cerca de 59 millones de euros correspondientes a las ayudas asociadas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publica un decálogo de recomendaciones generales que busca promover una exposición solar segura y fomentar el buen uso de los cosméticos. Entre ellos están no permanecer mucho tiempo al sol porque ningún protector solar ofrece protección total frente a los riesgos derivados de la radiación, evitar la exposición solar entre las 12 y las 16 horas y no exponer a los niños menores de 3 años al sol. Estos son algunos de los consejos. Y ahí ven la foto del día en pantalla, contra el calor, piscinas. Nos la envía Juan Bravo y ustedes, si quieren aportar también sus fotografías a esta sección de informativos, sepan que pueden hacerlo a la dirección de correo fotos@imastv.es.
Y hasta aquí estos servicios informativos de este día de hoy, viernes 28 de junio, pero antes les vamos a ofrecer los resultados de lo que ha sido nuestra pregunta semanal. ¿Cuándo prefieren ustedes irse de vacaciones? ¿En junio, en julio, en agosto o en septiembre? Esto es lo que han contestado. El lunes volvemos a la misma hora, a las 7:30. Pasen un buen fin de semana y sean felices. Estoy de vacaciones, hija, yo soy jubilado. ¿Pero si tuviera que elegir? ¿Cuál? Agosto. Si tuviera que elegir, pues quizá la escogiera entre julio y agosto. De la mitad de julio a la mitad de agosto. Preferiría cogérmelo en septiembre. Septiembre, cuando empieza la calor, que no hace tanta. Yo septiembre. Yo en septiembre. Agosto. Agosto por aquí. ¿Usted, caballero, si tuviera que elegir? Sí, agosto también. No es que no sé el que más, el mes que más me gusta, pero por mi trabajo es el mes que puedo marchar de vacaciones y estar tranquilamente ese mes. ¿En el agosto? Yo en julio. Y en junio, en septiembre, menos agosto, cualquiera. Pues en este. ¿En junio? Sí, o julio, lo mismo, ¿verdad? Septiembre. Un poquito. Todos. Pero si tuviera que elegir alguno, caballero. No, todos los meses son buenos. Para ir de vacaciones. O sea, nos quedamos con todos, ¿no? Sí, además estamos jubilados, o sea que no tenemos problemas. Pues julio o agosto. No sé, agosto. Agosto. Sí, agosto. Septiembre lo prefiero. Más tranquilo, todo más barato y sin masificaciones. ¿Yo? Uh-huh. Si tuviera que elegir uno. A ver, septiembre. Pues agosto, claramente. Agosto, sí. Por aquí. Agosto. Aquí. Tal juergas. Uno que haya festivales de música. ¿Septiembre? Me da igual el mes. Hay todos los meses, así que... O sea, ¿todos? Sí, de verano todos. Pues normalmente es a principios de julio. Es que no tengo ninguno corazón, ya me gustaría. Si tuviera que elegir entre junio, julio, agosto, nada. ¿Septiembre? A partir de septiembre hasta mayo. Junio. De momento ninguno, estoy trabajando, luchando por una ilusión. Y cuando pueda salir adelante en la situación que estoy viviendo, que voy a salir adelante si tengo suerte, pues mi mes preferido, el que menos calor tiene, junio. Voy muy liado en agosto. Yo sería septiembre. ¿Y usted, caballero? Septiembre. No sé, en julio. ¿Julio por aquí? Agosto. Yo tengo todo el año. ¿Y si tuviera que elegir alguno de verano? Yo siempre me he ido en julio o agosto. Noviembre. Vale, pero ¿y alguno de verano? ¿Eso no? De verano no me gustan. O sea, ninguno. Ninguno. Muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde. Viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios. Vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.